Bienvenidos al programa Así va la U, el espacio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde se dan a conocer las noticias más relevantes que acontecen al interior de nuestra alma mater. A continuación, los titulares. Con total éxito se llevó a cabo el Festival Nacional de Teatro Universitario ASCUN Cultura 2015, que en esta ocasión tuvo como sede a nuestra alma mater. Con éxito se llevó a cabo el cuarto encuentro de investigadores y primer encuentro de semilleros de investigación de la red de investigación ASCOLFA. Programa de Zootecnia de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña participó del tercer foro internacional de la leche, que se realizó durante 3 días en Barranquilla. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través del Bienestar Universitario, le celebró a los hijos de los empleados el Día de los Niños, una actividad que se realizó en el Polideportivo de la Universidad. Damos inicio a nuestro programa con la editorial, donde el especialista de Veragusto Páez, subdirector académico, amplía las temáticas que se darán a conocer durante nuestro programa. Profe, adelante. Gracias, Lizeth. Durante la semana se presentaron varios eventos muy importantes para nuestra institución y también para el municipio. Uno de ellos tuvo que ver con el Festival Nacional Universitario de Teatro, organizado por la universidad de la mano con ASCUN Cultura. En ese sentido, fueron más de 7.000 personas las que asistieron a la Escuela de Bellas Artes a presenciar las obras de 15 universidades de todo el país, universidades muy importantes como la Nacional, como la misma Pontificia Bolivariana, como la Sabana, la Popular del Cesar y otras más, que hicieron presencia y deleitaron a todo el público masivo que le gusta mucho el teatro en el municipio de Ocaña. Es un proceso de extensión que hacemos de cultura. Asimismo, queremos felicitar muy especialmente a la estudiante de la presentación, que logró uno de los cupos al Nacional de las Olimpiadas de Matemáticas que organiza la Universidad Industrial de Santander y de la mano con la Universidad nuestra Francisco de Paula Santander Ocaña. En tal sentido, de los más de 60 estudiantes que se presentaron al regional, pues la niña pasó al nacional y con posibilidades de ir al internacional. De tal forma que felicitamos tanto a la niña, a los organizadores, al Departamento de Ciencias Básicas, a la profesora Malquerina Cabellos, por supuesto a los padres de familia y a toda la comunidad de los colegios que se ha vinculado con este lindo proceso de estas Olimpiadas en Matemáticas. También felicitamos al Programa de Contaduría Pública, a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, con la Red RIACO, que es la red de investigadores de contaduría pública que hacen parte de la Regional Oriente, y como tal vinieron estudiantes, investigadores de otras universidades de la región y por supuesto nuestros estudiantes y profesores hicieron las respectivas ponencias. El Foro Internacional de la Leche que se realizó, donde también se busca que trabajar sobre el tema, que es muy importante, los lácteos para el ser humano, y como tal la universidad le viene apostando fuertemente a esta línea de trabajo, no solamente en el programa de Zootecnia, sino la vinculación de los demás programas académicos. Y finalmente, Bienestar Universitario se vinculó con el Día de los Niños el 31 de octubre. El viernes anterior se realizó esta festividad con los niños de los empleados de la universidad, también de estudiantes, de tal forma que se le hizo un reconocimiento, un regocijo a los niños, que algunos disfrazados, de tal forma que se hace extensión a través de Bienestar Universitario. Muchas gracias, Lizeth. Gracias, profe, por ampliarnos esta información. Y con total éxito se desarrolló el Festival de Teatro Universitario ASCUN Cultura 2015, que se realizó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Este festival es organizado cada año por ASCUN Cultura y en esta ocasión nuestra alma mater tuvo el privilegio de ser la sede de tan importante evento. Para nosotros es muy importante y para la ciudad de Ocaña, por cuanto se adolece, es escaso el proceso cultural, y la universidad siempre se ha caracterizado por fortalecer, apoyar y sensibilizar este tipo de procesos. A este evento de talla nacional asistieron 15 universidades provenientes de diferentes regiones de nuestro país, lo que convirtió a Bellas Artes en el espacio propicio para el arte y el intercambio cultural.
Se escoge Ocaña primero porque lo solicita el presidente del Nuevo, el profesor Fernando Remolina, que es el presidente del Nuevo Oriente. Él solicita que podamos hacer el festival en Ocaña y nosotros acudimos a la tradición y a la historia de Ocaña, que tiene un referente nacional muy importante del teatro, de la vida teatral. Con comedia, dramaturgia, acción, suspenso y amor, los jóvenes universitarios de diferentes partes del país entretuvieron al público asistente. Es una oportunidad única que tiene la gente de Ocaña. O sea, hay mucha gente a la que le interesa el teatro y todo esto, y pues aquí no hay entidades culturales, sino que es la única universidad a la que se tiene que poner como al frente de la situación y de traer a todos estos, pues todos estos espectáculos, grupos de teatro, universidades que tienen años ya formados, y pues se nota que tiene un montaje y un trabajo fenomenal, y pues para los amantes del teatro y para los curiosos también y amantes de la cultura es una espectacular oportunidad. Es único eso. Además de las obras, también se desarrolló un conversatorio con el maestro Omar Álvarez Vera, en donde se rescató la importancia del teatro universitario en nuestro país. Era un conversatorio para recordarle a la comunidad de teatro universitario que el teatro universitario en Colombia es el papá, el origen de todo el movimiento teatral colombiano. O sea, cuando la gente pierde ese norte de casi perder el conocimiento de que ellos, de ahí nació el teatro profesional colombiano. Este festival terminó con un balance altamente positivo, ya que el nivel de las obras fue excelente y el auditorio mayor de la Escuela de Bellas Artes estuvo lleno durante los 5 días del evento. Con un balance positivo, la verdad que tenemos satisfacción en la comunidad ocañera, en la Universidad Francisco de Paula, por haber sido sede de este nacional, porque la fiesta del teatro en el país estaba en Ocaña. De esta forma, nuestra alma mater demuestra el compromiso con las bellas artes, ya que hacen parte fundamental de la formación de los futuros profesionales. La luna es mía. En el Festival de Teatro Universitario Ascún Cultura 2015, varios fueron los ganadores, entre ellos el grupo de teatro de nuestra alma mater. Este festival contó con la presencia de 3 jurados de talla nacional e internacional, expertos y reconocidos por su trayectoria en el teatro: el cubano doctor en artes Miguel García Ordaz, la maestra Fanny Baena Jaine y el maestro Luis Libardo Flores. Ellos fueron los encargados de elegir los ganadores de este festival. Fueron montajes muy compactos, muy interesantes, que denotan una investigación profunda, un trabajo serio, donde pudimos ver teatro en toda su dimensión, con una creación de personajes, con un planteamiento de la escenografía, el vestuario, desde la utilería, desde el manejo de los objetos y también un profundo sentido de la dirección. Varios fueron los reconocimientos especiales entregados en este evento, entre los que se dio un premio al coraje por hacer teatro, que fue entregado a nuestra institución como distinción al trabajo de Yesid Manzano Carrascal. Quedó en el primer lugar la Universidad del Quindío, en segundo lugar quedó la Universidad Autónoma de Cali y en tercer lugar la Universidad de La Sabana. Se dieron algunos reconocimientos especiales por vestuario, dramaturgia, iluminación, mejor actor, mejor actriz, maquillaje, y además se le hizo un reconocimiento especial al maestro Yesid Manzano Carrascal Kika, quien en su época aportó a los procesos de las artes escénicas de Ocaña. Entre los grandes ganadores, el premio a mejor actriz se quedó en nuestro alma mater con el papel de Antígona, el de mejor actor de la obra Volpone de la Universidad Central de Bogotá con el papel de Mosca. Mira, la edición fue muy difícil, había mucho más premios que tuvimos que darlo como una mención especial, porque al final es teatro universitario, dona mucho tiempo y es necesidad premiarse, pero en este caso las 3 que ganaron cumplían una unidad de criterio teatral o la teatralidad respecto a puesta en escena, su dirección, la actuación y todo lo que es la estructura de decorado, luces, sonido, trucajes, vestuario, maquillaje, etc. El gran ganador del festival fue el grupo Casa Grande de la Universidad del Quindío con la obra El Santo de los Malditos, quien se llevó el premio a mejor obra.
Fue muy casual. Leímos un poema de Arthur Rimbaud y realmente nos impactó. Y qué bueno que existiera un tipo como Arturo Rimbaud o Rimbaud en una época como esta. Un tipo, es el tipo que necesitamos en una época tan compulsiva como esta, ¿no? Convulsiva y compulsiva, ¿no? Por aquello de las enfermedades mentales, por aquello de las guerras, por aquello, digamos, de esa crisis de violencia que transversalizada por la mafia, el paramilitarismo, en fin, tenemos una crisis terrible en Colombia y la corrupción. Entonces, un tipo como Arturo Rimbaud era o sería el indicado para darnos esa señal y aviso de que algo está ocurriendo en una sociedad. De esta manera, el festival concluyó entre bailes y músicas de la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero de nuestra alma mater, demostrando el talento que hay en Colombia y en nuestra institución. Y con total éxito se desarrolló el cuarto encuentro de investigadores y primer encuentro de semilleros de investigación de la red de investigadores Ascolfa Capítulo Oriente. El encuentro y el ciclo de 39 ponencias se desarrollaron en las instalaciones del Cine Leonelde y Auditorios Alternos de la Universidad Francisco de Pablo Santander Ocaña, gracias al trabajo sinérgico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, el Grupo de Investigación GITSE de la institución y la Red RIACO. Van a participar ponentes de toda nuestra región oriente, del Santander del Sur, del Norte de Santander, de las diferentes universidades, y en donde participan para esta oportunidad, es grato la participación de los semilleros de investigación. El encuentro, que por primera vez se adelantó en Ocaña, contó con la participación activa de grupos, semilleros, ponentes, áreas administrativas, económicas, contables, financieras y universidades adscritas a la red RIACO, haciendo del evento un verdadero espacio para la construcción de escenarios de investigación. Tengo que resaltar que la Universidad Francisco de Paula Santander ha sido un miembro activo, los investigadores del grupo GICSE han sido miembros activos de la red RIACO. Durante 3 años y medio hemos venido reuniéndonos mes a mes. Con el adelanto de este evento de índole nacional, se demuestra el compromiso de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña con los procesos investigativos dentro y fuera de la academia. Más de 40 ponencias de expertos e invitados especiales nutrieron el encuentro de investigadores y semilleros de investigación. Dentro de las ponencias efectuadas durante el encuentro de la red se encuentra el trabajo denominado El papel del emprendedor en Colombia, donde se planteó la necesidad de generar ideas emprendedoras y las estrategias para su consolidación. Y la ponencia que trabajamos esta mañana fue dirigida a emprendimiento y el papel del emprendedor en Colombia. Básicamente, el papel fundamental que juegan todos los muchachos, todos los egresados de la Universidad Francisco de Paula, todos los egresados de cualquier universidad en su efecto para generar empleo, generar opciones de trabajo, generar una serie de oportunidades haciendo emprendimiento y generando empresas. Gracias al excelente desarrollo del evento, orientado a reconocer y destacar la relevancia de las experiencias desarrolladas por las facultades de Administración y Afines, se logró una importante retroalimentación en torno a ejes como la economía, pedagogía, competitividad y el desarrollo local y regional. Y con un balance positivo finalizó el cuarto encuentro de investigadores y primer encuentro de semilleros de investigación que se desarrolló en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Con un balance muy positivo finalizó el cuarto encuentro nacional de investigadores y primero de semilleros de investigación de la red de investigación Ascolfa Capítulo Oriente, que por primera vez se desarrolló en nuestra casa de estudios gracias al arduo trabajo de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas, el Grupo de Investigación GIPSE y la red RIACO. Muy positivo para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y por supuesto para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas el poder haber contado con universidades de todo el capítulo oriente de Ascolfa. El coordinador de la red RIACO, el doctor Ariel Gómez Mantilla, resaltó que nuestra universidad es miembro activo de la red RIACO y exaltó las cualidades de la institución para acoger el evento.
Es importante agradecerle a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, agradecerle ese esfuerzo que se hizo a través del grupo de investigación GICSE en la organización logística de este evento. Todo ha sido muy positivo, se ha sentido un ambiente cálido, afectuoso, de bienvenida a una delegación muy importante de cerca de 60 personas que vinimos desde Bucaramanga a hacer presencia en este evento, además de la presencia institucional que se hace aquí en la universidad. Entonces, de verdad que nos quedamos muy satisfechos, complacidos de los resultados de este proceso. Asimismo, en la clausura del evento se hizo entrega de reconocimientos que se otorgó por participar en el cuarto Encuentro Nacional de Investigadores y primero de Semilleros de Investigación de la Red RIACO 2015, construyendo espacios de investigación. Es gratificante, quiere decir que estamos veniendo trabajando como se debería hacer en los semilleros, y pues para la universidad es un aporte más en todo este quehacer diario de investigar, que no es nada fácil. Para nosotros es gratificante, y más para los estudiantes que hacen parte del semillero. Finalmente, dentro del evento se concretó la próxima sede, que será en la UNISAGIL, en su quinta versión nacional de investigadores, segunda de semilleros y primera internacional de la Red RIACO 2016. Lo sacan de la foto. Y el programa de zootecnia de nuestra institución participó en el tercer foro internacional de la leche, que se desarrolló en la ciudad de Barranquilla. El director del Plan de Estudio de Zootecnia, el docente César Urón Castro, participó en el tercer Foro Internacional de Leche, el futuro de la lechería tropical, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla. El objetivo, generar un espacio para capacitar a actores académicos y gremiales para el intercambio de conocimientos y aportes de experiencia. Es una invitación que hace la Federación Nacional de Ganaderos, donde el objetivo era reunir el gremio de la producción lechera del país y establecer unas políticas claras que manejaran el contexto de producción a nivel país. Realmente el renglón productivo de la leche en Colombia es un renglón que ha sido bastante golpeado por el contrabando, por la importación de leche en polvo. Y todo eso ha hecho que se empiecen a crear unas políticas interesantes desde el concepto de producción, desde el concepto de agremiación y desde el concepto de políticas gubernamentales que favorezcan la industrialización y la producción de leche en el país. En este evento que organizó la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, se capacitaron productores de todo el país en temas importantes para la producción lechera. El doctor José Félix, el presidente de FEDEGAN, dio un argumento muy interesante dentro de las políticas que se tienen para las proyecciones en producción ganadera, en lo cual se maneja mucho lo que son la implementación de sistemas silvopastoriles, así como el mejoramiento de la condición genética de los hatos lecheros en el país, y mirar cómo se puede manejar unas condiciones de calidad que nivelen las condiciones de precio, ya que para nuestra zona, la zona de los Santanderes, los precios en producción de leche son bastante bajos. De acuerdo a esto, la granja experimental de la universidad ha empezado a implementar estrategias para ser eficientes en la producción lechera. Es la necesidad de producir comida, producir mucha comida, sembrar mucho maíz, mucho sorgo, establecimiento de praderas, aplicación de sistemas de riego, pero sumado a eso va la necesidad del cambio genético. Para el programa académico de zootecnia de la universidad es importante asistir a este tipo de eventos, ya que son espacios que permiten la reflexión y el análisis del quehacer institucional en materia de investigación, como factor clave para el mejoramiento de la calidad académica. Vamos a nuestra primera pausa de mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información en nuestro programa Así va la U. Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica.
Y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de Bienestar Universitario, celebró el Día de los Niños con los hijos de los empleados de nuestra institución, actividad que se desarrolló en el polideportivo de nuestra institución. Bienestar Universitario celebró una vez más el Día de los Niños a los hijos de los empleados de nuestra universidad. En una tarde recreativa, héroes, princesas, personajes encantadores y demás chiquitines disfrutaron de una tarde agradable gracias a las actividades recreativas que la institución tenía para ellos en esta fecha especial. Esta es una actividad que venimos haciendo año a año, está dentro del plan de estímulo e incentivos para el personal docente administrativo. Este plan radica en la división de personal. Nosotros como Bienestar Universitario apoyamos 100% todo este tipo de actividades y estas fechas especiales nosotros nos encargamos de organizarlas y toda la parte logística también corre por cuenta de Bienestar Universitario. Esta actividad se hace solo con el ánimo de que los hijos de los empleados pasen una tarde amena, una tarde aquí en el lugar de trabajo de sus papitos. Quisimos organizar una parte recreativa, unos dulces, toda la parte recreativa que tiene que ver con el estar bien de los niños en esta tarde. Entre bailes y canto, los hijos de los funcionarios de nuestra alma mater disfrutaron de un grato momento. La risa y la buena energía primó durante toda la tarde, pues padres e hijos compartieron con alegría esta bonita actividad. Bien, y me gustó porque nos dieron muchos dulces y pasé un rato agradable. Pues rico, porque hay muchos juegos y gracias a la universidad por hacer estos tipos de eventos. Bonita, porque estamos haciendo muchas celebraciones, muchos juegos y todo. Y eso para los niños es algo que les gusta mucho. Le ha repartido pepas, de todo, entonces les gusta a uno lo que están haciendo. Y de esta forma, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, a través de Bienestar Universitario, realiza diferentes actividades que generan espacio de integración y unión familiar. En esta oportunidad, la celebración del Día de los Niños 2015. Y gracias al convenio interinstitucional de nuestra alma mater con la gobernación del departamento de Guainía, 3 estudiantes de esta zona del país realizarán sus estudios superiores en nuestra institución. Nuestra casa de estudio a lo largo de los años se ha caracterizado por admitir estudiantes de diferentes partes del territorio colombiano. 3 estudiantes provenientes del departamento de Guainía vieron en nuestra universidad la mejor opción para continuar con su proceso de formación profesional. Soy de Puerto Ingeniería Guainía, vengo de muy lejos, la verdad. Quise tomar nuevas alternativas, ir más allá de explorar nuevos ambientes que puedan enriquecer mi conocimiento. La carrera que yo escogí es contaduría pública. A mí siempre me ha gustado viajar y bueno, se me presentó la oportunidad de estar aquí y poder estudiar, y para mí ha sido toda una experiencia agradable el estar aquí. Se me presentó la oportunidad de estudiar acá y pues el profesor había ido allá a recomendar la universidad y me pareció la carrera muy buena. Adaptarse a una nueva cultura y costumbre ha sido una experiencia muy agradable para los jóvenes estudiantes. Pero lo que más resalto ha sido las costumbres que tienen aquí en Ocaña, que por lo menos me ha costado un poquito acostumbrarme a lo que es la arepa ocañera en las mañanas y en las noches. Pero ha sido muy agradable el ambiente hogareño que se vive dentro y fuera de la universidad. Gracias al convenio establecido por la universidad y la gobernación del Guainía, algunos jóvenes de este territorio llegaron a Ocaña a estudiar en nuestra institución, todo con el propósito de formarse como profesionales apoyados en la academia sólida que ofrece la universidad. Y el programa de administración de empresas de nuestra alma mater, a través de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, celebró el Día del Administrador en el marco de los 27 años de creación de este programa.
En el marco de la celebración de los 27 años del Programa de Administración de Empresas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de nuestra Casa de Estudio, se celebró el Día del Administrador. Dentro de esta celebración se realizó el encuentro de egresados y exaltación del programa por sus 27 años. Nosotros quisimos en el Día del Administrador aprovechar para celebrar el cumpleaños del programa número 27. Como ustedes saben, es uno de los programas más antiguos de la universidad y queríamos nosotros, sin dejar pasar este momento tan especial, hacer una celebración junto con nuestros productos, que son nuestros egresados, que son los que llevan al sector empresarial todas las competencias adquiridas durante su formación en la carrera de Administración de Empresas. En ese mismo orden de ideas, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas hizo entrega de reconocimientos a egresados y estudiantes de los grupos de semilleros de investigación de este programa. Tuvimos a bien dar este reconocimiento a los egresados por proyección social, por servicio a la docencia, por investigación, por el sector empresarial, por innovación. En estos 27 años del programa, pues felicitar al programa de administración de empresas, porque de verdad que está impactando positivamente a Ocaña y la región. Y en este caso se me ha hecho un reconocimiento por la creación artística y cultural debido a la parte artística como cantautor en música vallenata y la parte cultural, más allá de la parte musical, tiene que ver con lo que hago desde la docencia, que es tratar de imprimir en los estudiantes un modelo mental que nos permita cada vez avanzar más hacia el desarrollo social de la comunidad ocañera y todos sus alrededores, toda la provincia y todo lo que tiene que ver con ella. De antemano, darle gracias a la universidad por permitir estos espacios donde le permite al estudiante sentirse motivado para participar en los encuentros. He sido testigo de los encuentros a través locales, regionales, nacionales, y esto nos ha permitido dar pues un alto reconocimiento a la universidad. A lo largo de estos 27 años, el Programa de Administración de Empresas cuenta con 1.025 egresados. En la actualidad hay 706 estudiantes activos, 64 docentes y 111 cursos ofertados en las diferentes asignaturas del programa. Y vamos a una pausa de mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información. Internacionalización ya es una realidad. Estudiantes, docentes, administrativos, egresados y empresarios, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña te da la oportunidad de traspasar fronteras. Somos la OI, somos internacionalización, somos la U. Y en nuestra sección La U Comenta quisimos preguntarle a la comunidad universitaria su opinión acerca del Festival de Teatro Universitario ASCUN 2015 que se desarrolló en la Escuela de Bellas Artes. En realidad, esta semana cultural que tuvimos, porque para nosotros como estudiantes de comunicación social fue muy grato haber asistido, creo que no cabe la palabra decir buenísimo estuvieron las obras, porque el nivel de las obras de las diferentes universidades que nos acompañaron a lo largo de esta semana fueron excelentes. Se le ve la organización, el trabajo que tuvieron muchísimas, y todavía me pregunto y no entiendo por qué quedaron sillas vacías en el teatro, pero en realidad en términos generales fue una semana excelente, llena de arte, de cultura, y que nos invita a reflexionar también los distintos problemas sociales que se vive el país. Entonces yo creo que estos espacios son excelentes para la universidad, para nosotros como estudiantes y para el público en general. Creo que es el momento de rescatar la cultura, creo que es el momento donde las universidades que vinieron a visitar nuestra provincia pues demostraron toda su cultura, el arte que presentan y pues obviamente interesante en un aspecto cultural. Bueno, me pareció un amplio espacio para que todos los estudiantes converjan en un espacio lleno de cultura, teatro y pues diferentes puntos de vista acerca de este importante evento. Y ahora conozcamos el TIC tecnológico de la semana, consejitos prácticos para nuestro diario vivir. El CEDIT te trae el tip de la semana: ¿cómo mejorar tu influencia en redes sociales? ¿Vender, vender y vender? Si bien las ventas son el objetivo final de toda compañía, las redes sociales no pueden ser entendidas como un simple canal de propagación de publicidad. Publique con sentido,
No es suficiente tener presencia continua en redes sociales a través de la publicación de contenidos generales. Las empresas deben convertirse en líderes y fuentes de información para su audiencia. Entender el público de cada red social. Un gran error que cometen las empresas es contar con aplicaciones que publican el mismo contenido en todas las redes sociales de la compañía. Se debe entender que cada red social tiene un público diferente. ¿Qué dicen de usted cuando no está? Las redes sociales han entregado la posibilidad al consumidor de producir información, y en este caso la información es poder. Por eso hay que estar muy atento a lo que dicen los usuarios. Cazar información. Más allá de sumar likes, asesorar al cliente y viralizar videos, las redes sociales aportan información valiosa para las empresas. Si es ya, es ya. Abundan los ejemplos de compañías que perdieron credibilidad tan solo con la publicación de una foto, un video o con mensajes de algún cliente inconforme. Por esto, las empresas deben reaccionar inmediatamente a cualquier escándalo antes de que se viralice. La empresa hecha persona. Las empresas deben construir una identidad propia. El usuario debe sentir que habla con una persona y no con una contestadora automática. Solo así se construirá confianza. Estos son algunos consejos que te trae el CEDIT. Y hasta acá nuestra emisión del programa Así va la U, el espacio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto.